Tan amada por mi padre, tan amada por mi padre. Lugar de encuentro, reflexión. La peonada, gauchos fieles. Amantes de estas tierras. El Museo Histórico Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas funciona en lo que fue la Estancia del Pino, también conocida como San Martín. A partir del año 70 pertenece a la Municipalidad de La Matanza y está funcionando como museo en continuado desde el año 2000, luego de su restauración. El museo funciona en la Estancia San Martino del Pino, que fue propiedad de don Juan Manuel de Rosas desde 1820, que se lo compró al hijo de Virrey del Pino, una propiedad que en sus comienzos tuvo 8.000 hectáreas, que los límites los ponían tanto los arroyos como el río, y que fue una estancia productiva en la cual él no vivió, pero sí pasó temporadas. La municipalidad recién lo compra en la década del 70 y 3 años más tarde genera lo que es el museo, en el estado en que podemos observar las fotografías de las salas sin ninguna intervención, porque la intervención de restauración se hace en 1993 al 97. Se hace todo lo que es parte de los techos, con tiranterías nuevas, con alfajías nuevas, ladrillos, porque había mucho material o muchos techos se habían desplomado. La Estancia El Pino pertenece al municipio, compró esas tierras el municipio, y fue una agrupación de vecinos encabezado por un médico que le interesaba muchísimo la historia y que inclusive ha dejado 2 libros sobre historia de La Matanza, el doctor Biglione, que supo desenvolverse sobre todo en la zona de González Catán, y un gran amante de la Estancia El Pino, que lleva a cabo durante un gobierno de facto, lleva a cabo todo un movimiento para que esa asociación de amigos que él presidía instalara un museo en esa propiedad municipal.
este lugar, don Juan Manuel de Rosas lo compró al hijo de Virrey del Pino, quien estaba casado con María Sarasa en segundas nupcias, y es quien le vende a don Juan Manuel en una sociedad que él tenía. Dorrego y Terrero eran los socios comerciales, y luego, cuando le embargan la propiedad en 1852, lo que hace es levantarle el embargo, exiliado, ¿no? Y vende muy rápidamente esta propiedad por medio de un apoderado a la familia de la esposa. Rosas, antes que nada, era un estanciero, un empresario que se dedicaba a la cría de ganado y a la salazón de carne. Bueno, en el caso de la estancia San Martín, que es donde hoy funciona el museo, era uno de los tantos establecimientos productivos que tenía Rosas dentro de sus actividades como productor ganadero. Iba seguido a pasar sus veranos ahí, era su hija, Manuelita. Pero Rosa, sobre todo ahí, lo que es conocido como, digamos, hecho histórico, es la famosa reunión que tiene con Lavalle en 1829, luego de que Lavalle fusilara a Dorrego y se haga con el gobierno de la provincia. Ahí se encuentran, en esa estancia, se encuentran Lavalle y Rosas, y de ahí van a Cañuelas, a la estancia Miller, a firmar el famoso pacto de Cañuelas. Rosas acá tuvo una entrevista con Lavalle, luego de los eventos de Puente de Márquez, el cual se acerca a la estancia San Martín para tener como un preacuerdo antes de lo que fuese el acuerdo de Cañuelas. Se encuentra el comandante Rosas. Dígale que el general Lavalle necesita verlo. Lavalle necesita verlo. Pase, por favor. El patrón no se encuentra. Ordenó recibirlo. Resulta urgente que pactemos un acuerdo. Pacificar la provincia, cesar las hostilidades y llamar a una elección. La llegada del cacique Calfucurá nos permite pactar la tregua. Pido a Dios me conceda sabiduría. Resulta esencial para la paz en la región acordar con las tribus indígenas. En 1942 se declararon en La Matanza se declararon dos monumentos nacionales. Uno es la Estancia El Pino, también conocida como San Martín, y la Chacra de los Tapiales. Ambas propiedades fueron testigos, vienen de la época colonial y fueron testigos del nacimiento de la Argentina, podríamos decir. En ambas se produjo actividades de laboreo que tienen que ver con la zona en la que están insertas, porque es la campaña bonaerense. Ya, como es sabido, esta zona eran tierras de pan llevar, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, al cultivo de frutales, las dos propiedades. Y ambas propiedades pasaron, con el tiempo, a pertenecer al municipio. La historia del predio en el cual se encuentra el museo, bueno, esa tierra, hoy tiene dos manzanas, pero en sus
épocas iniciales, digamos, tenía miles de hectáreas. Esas tierras se remontan a la segunda fundación de Buenos Aires, cuando ya Juan de Garay comenzó a repartir lo que se llamaba en esa época las suertes de estancia. Las actividades eran del tipo ganaderas que se hacían en este lugar, cría de ganado vacuno, hasta 1840-45, que luego comienzan a criar ovejas. La población, por supuesto, que habitaba lo que hoy es el Partido de la Matanza va variando a través del tiempo, incluso va variando también la superficie del partido, digamos. Por ejemplo, en censos del siglo XVIII, 1744-1778, da una población muy escasa, de apenas alrededor de 500 habitantes para todo el Partido de la Matanza, que era mucho, mucho más grande que el actual, abarcaba gran parte de lo que hoy es Marcos Paz, parte de Cañuelas, era el Partido de la Matanza. Y, por ejemplo, en el siglo XVIII la población era muy poca, por supuesto, no llegaba pasaba los 500 habitantes. Después, el otro censo que hay, de 1813, da 1.600 habitantes, 1.661, más precisamente esto me acuerdo. Y por supuesto la población había muy pocos propietarios rurales, muchos arrendatarios, el arrendamiento de tierra estaba muy difundido en esa época, también había mucha mano de obra esclava, en los censos aparecen censados los esclavos, y bueno, y de acuerdo al tipo de producción, sea si era una zona de chacras donde se producía trigo, que requería un poco más de mano de obra, o la zona ganadera, que eran más extensiones más grandes que requerían menos mano de obra, pero digamos un partido con muy poca población. La importancia del museo en La Matanza y marca los orígenes de nuestro partido. Es muy importante. Digamos, las estancias ha dado el auge a toda la zona, desde la cabecera del partido hasta este territorio y más todavía, es lo que habla de nosotros como matanceros. Es una unidad de producción de las más importantes de la provincia de Buenos Aires. Entonces, habla no solo de la historia de La Matanza, sino que habla de la historia de la pampa húmeda, habla de la historia del hombre y su trabajo, ese museo. Entonces, es muy importante que alguien tome en cuenta esto, sobre todo cuando se reivindica el rol de los trabajadores en la historia nacional. Ahí hay una historia de los trabajadores que clama por ser bien mostrada. Tenemos un área de lo que es historia de la estancia, de la casa propiamente, construcción, vida cotidiana, del siglo XIX y el trabajo, la división del trabajo en dos unidades productivas como eran las chacras y como eran las estancias. Si nos adentramos propiamente a las salas y a lo que hoy muestra el museo, tenemos una parte que está destinada a la administración, pero luego las salas de exhibición que tienen que están en su mayoría, el guión museográfico está organizado en torno a los dibujos del arquitecto Moreno, tiene una parte que se dedica exclusivamente a mostrarnos la casa y su devenir en el tiempo,
En otro lado nos habla del hombre y el trabajo, las herramientas que se utilizaron, la producción lanar, que siempre me gusta repetir que Moreno siempre cuenta que cuando las propiedades se transformaban en productoras lanares, trabajaba toda la familia, con lo cual ahí hay una modalidad de cambio en lo que es el trabajo de la campaña bonaerense. Hay todo un ala del museo que cuenta cómo eran las estancias bonaerenses en el siglo XIX, desde cómo se construía, pasando por cómo era la vida cotidiana para hombres, para mujeres, según las clases sociales, y la producción en este tipo de estancias, y en particular en esta, por qué etapas fue pasando. Hay un primer periodo colonial, luego hay otro periodo que va desde la Revolución de Mayo en adelante, donde aparece una economía de mercado, donde se habla del charqueado y se habla del tasajo, y entonces cómo se preparaban y quiénes trabajaban en esto en la campaña, y luego aparece la fiebre del lanar, en donde trabaja toda la familia. Y la estancia El Pino ha pasado por todos esos periodos, y eso se ve a través de los dibujos, y se ve también las herramientas que se utilizaba para eso. Y después hay toda otra parte que está destinada a historia de la matanza, que quizás esa es la más rica que tiene el museo. Después hay una sala en especial dedicada a Juan Manuel de Rosas, contando un poco quién fue y su importancia para nuestra historia. Y después hay toda una ala que cuenta la historia del municipio de La Matanza, ya que se trata del único museo histórico municipal con el que contamos. Hay otros que son privados. Este es el único público y contamos todos los 200 años de la patria, su correspondencia en este territorio, desde que no se lo llamaba así hasta que fue adquiriendo el nombre y hasta la composición de sus localidades. De la exhibición de un material audiovisual que complementa la visita. Las dos salas refieren una a réplicas de dinosaurios de otras partes del mundo y después la sala con mamíferos prehistóricos que componían la megafauna, que son los que habitaban aquí en lo que hoy es el territorio de La Matanza hace 10.000 años atrás. Son todos restos fósiles hallados o en campañas que hemos hecho en otros años, especialmente en el año 2010 en Tosqueras, de la zona, y también cuando se amplió la ruta 3 aparecieron muchos fósiles. De hecho, acá aparece en este territorio y en esta localidad cuando hacen los pozos para el agua, por los pozos ciegos, cuando hacen excavaciones, los particulares también encuentran fósiles que los remiten acá al museo. Todo tiene que estar listo para esta noche. Huéspedes son hombres importantes de la provincia. Rosaura, instruya a la servidumbre, que estén atentos. Sí, doña Manuela, todo está dispuesto tal como usted ordenó. Es absolutamente necesario entre nosotros el sistema federal. Nosotros el sistema federal. Porque carecemos totalmente de elementos para un gobierno de unidad. Si dentro de cada estado no hay elementos de poder para mantener el orden respectivo,
la creación de un gobierno general solo pondrá en agitación a toda la República. ¿De dónde se sacarán los hombres que hayan de dirigirla? ¿Habremos de entregar la administración general a ignorantes, unitarios y toda clase de bichos? El museo realiza visitas guiadas durante la semana a todo contingente que así lo solicite con anticipación. Mayormente el público que recibimos es de todos los niveles educativos, desde inicial hasta terciarios. También es centros de jubilados o particulares. Por lo general los vecinos, los particulares, son los que más utilizan lo que es el predio. El museo realiza las visitas guiadas, si se quiere, más tradicionales, con una guía o un guía que acompaña a los grupos. Generalmente se acuerda previamente, si en el caso de las escuelas, si quieren hacer hincapié en alguna sección del museo en particular, porque vienen trabajando temas previos en aula, entonces quieren, si bien recorren todo, quieren hacer hincapié en algo en particular. Nosotros tratamos de funcionar de esa manera, como con acuerdo previo con los docentes, para fortalecer lo que vienen a buscar. Se organiza llamando previamente, hacemos una reserva de día, luego se le envía lo que son planillas para completar, si es un, por ejemplo, si es primaria, qué es lo que vieron en la escuela, si quieren apoyarlo con lo que tenemos acá. Por lo general, algunos simplemente quieren ver el museo y le contamos la función de lo que es un museo, qué guardamos, por qué un museo, qué les interesa. También es como más interactivo es. Además, ofrecemos el de la visita guiada autónoma, que apunta a dos cosas. Por un lado, a que los, en este caso los alumnos, generalmente lo hacen los chicos, mucho los alumnos de secundario, puedan hacer su propio itinerario dentro del museo y no el que les proponemos nosotros de una manera más lineal. Entonces, se les ofrece, se separan en grupos, se les ofrece una guía con preguntas, se indica en qué salas pueden encontrar esa información, pero ellos pueden entrar a las salas en el orden que quieran e ir buscando, rastreando esa información. En algún momento lo que se hizo también se orientó hacia la arqueología, a las charlas que se daban por medio de un video, como para apoyar parte de la educación formal, la informal que da el museo. Acá también en el museo funciona una biblioteca especializada en historia y el archivo histórico del municipio, con lo cual también muchos historiadores locales vienen a consultarlo, pero también lo que te decía de las escuelas, de los institutos terciarios, vienen con trabajos prácticos cuyos docentes ya han acercado acá previamente, consultan el catálogo, ven qué tipo de documentación está a disposición y preparan los trabajos prácticos en ese sentido. La función de un museo es el resguardo de patrimonio histórico como un antecedente a nuestro futuro. Muchas cosas de lo que guardamos acá son registros pasados que nos ayudan a comprender el presente también o nuestra evolución en el tiempo. El museo funciona hoy también como un espacio cultural en todas sus expresiones. Ofrecemos talleres gratuitos de artes y oficios, que no necesariamente están vinculados con la historia como hablábamos. Hay talleres de repostería, tejido, reciclado, plástica, folclore, electricidad, apoyo escolar, radio. Abarca todas las edades, desde niñitos muy pequeños hasta adultos mayores. Y bueno, entonces tiene un montón de alumnos que semanalmente nos visitan. Entonces son ya
locales, después son también quienes nos acompañan cuando hacemos el ciclo de espectáculos, que se llama Museo Abierto, que se realiza hace 6 años y los segundos sábados de cada mes. El Museo Abierto se hace el segundo sábado de cada mes. Es donde puede venir toda la comunidad, que siempre va a haber algún espectáculo para chico o para grande. Pueden venir también profesores a hacer actividades con los chicos. A veces venía la biblioteca móvil. Es para la comunidad. Y es un momento de recreación donde la familia puede tomar mate, pasar un momento lindo acá en el museo. Todo el público habitué del museo también se suma a esos sábados y muchas veces acompaña, cuida, protege, porque hay un sentido de pertenencia a esta altura bastante grande con este espacio. La verdad que la existencia de los museos siempre está bien porque es un resguardo patrimonial, no solo tangible, sino intangible también, ¿no? Los relatos, la historia. Nosotros no compartimos el criterio, ya casi nadie comparte el criterio del museo muerto como guardador de objetos y nada más. Tratamos de que sea un museo en diálogo constante con la comunidad. Eso implica, como toda cuestión abierta, sus riesgos, sus debates, pero me parece que es lo más rico. Llegué a un momento en el museo que es la parte más importante de mi vida, es mi trabajo, me gusta estar acá, me emociona estar acá, es mi trabajo. Durante el tiempo en que presidí el gobierno de Buenos Aires, goberné, según mi concepto, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, con la suma del poder por la ley, goberné según mi conciencia. El único responsable de todos. Soy, pues, el único responsable de todos mis actos, de mis hechos buenos como los malos, de mis errores y de mis aciertos. Creo haber cumplido mi deber con mis conciudadanos y compañeros. Si más no hemos hecho en el sostén de nuestra independencia, nuestra identidad y de nuestro honor, es porque más no hemos podido.